Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, o sea, a Dios nosotros lo tenemos representado por el Pai Oyala. Es el que nos cuida. Oyala que vendría a ser, el Cristo para los católicos. Sería Dios, sí. Está en católico, está representado por el Sagrado Corazón, por la imagen de Jesús. Y ellos mismos te dicen, puedes ir a la iglesia, todo, no pasa nada. Ahí hay 24, es lo único que tengo. Si cualquier cosa le pido allá a mi tío que me dé. No, después ahora cuando... Roberto, que es tu tío. Sí. Ah, yo pensé que Roberto era el esposo. No, no, ella es mi mamá. Y cuando vamos ahora al tío. Sí. O sea, acá es mi mamá, él es mi tío y vamos a lo de mi abuela, que también es mi mamá. O sea, yo me crié más con mi abuela, mi abuelo, y son mi mamá, mi papá y nada más. ¿Y tu papá qué hace, che? Mi papá, no, se separó de mi mamá, él es taxista, tiene coche. Y no, o sea, no... Mucho diálogo con él no tengo, tampoco me interesa. ¿No le interesa la religión? No, a él no le gusta la religión, no le gusta que yo esté metido. Pero bueno, son decisiones mías y uno tiene que aprender a respetar las decisiones de uno. Yo estaba juntado todo, tengo mi familia allá en Pontevedra, me separé, mi chica también es de religión, ya nos conocimos adentro de la religión, nos conocimos nosotros. Pero si yo me junto con otra piba que no sea de religión, tranquilamente... ¿Ya vos conociste a tu chica? Yo conocí a mi chica adentro de la religión. ¿Y te casaste? No, o sea... No, todavía no llegaba a incorporar. Ella estaba iniciando. ¿Y ahora que ya se fue? Ahora nosotros nos separamos y no sé si seguirá siendo religión ella o no. Pero yo si me pongo de novio, me pongo a salir con alguna que no esté metida en la religión, ella tiene que respetar mi decisión. Y si quiere me puede acompañar, y si no, se puede quedar en la casa. Eso no hay ningún problema. Uno ve, ponele, qué sé yo, justo este fin de semana hay sesión, ¿no? Tenemos sesión, yo le digo a usted, está invitado a poder asistir a la sesión. Puede ir tranquilamente sin que incorpore, sin nada, se sienta en una silla y mira. A eso se le llama pueblo. Cuando hay gente que está sentada que no incorpora ni tampoco. Pero pueblo que viene a ver. Que viene solamente exclusivo para ver. Eso se le llama. Para pedir también. Sí, también. Hay muchas personas que van del pueblo que te piden ayuda, te piden que le hagas un trabajo. Siempre y hablando ayuda. Siempre con la madre, no con vos, digamos. Que ella, ponele, qué sé yo, lo invito a usted, ¿no? Y usted quiere que me ayude, o mi padre santo lo ayude con un trabajo a usted, ¿no? Que usted necesita un trabajo, una protección. Yo hablo con mi madre, porque nunca tengo que pasar por encima de ella, tengo que decirle, madre, tengo esto y esto, necesito hacer esto. Ella me va a decir, hacelo, y si necesito ayuda ella me va a dar una mano, pero no, dentro de todo yo puedo hacer el mismo trabajo que lo puede hacer mi mamá y todo. Claro, porque en definitiva tenés que enseñar. Sí. Enseñar a cómo incorporar y a cómo vivir. Exactamente. Es todo un tema, sí. Es todo un tema. Así que lo que a veces te cansa es tener que seguir, tener que ir y... Y sí, hay veces que qué sé yo, uno quiere salir un viernes con amigos o justo un sábado. Sí. ¿Querés salir, no? ¿Querés salir con un amigo o con una amiga o querés irte a pasar con una amiga? Y justo tenés sesión, vos podés avisar, mirá.
hoy tengo otros planes, la llamo a mi madre y le digo, hoy tengo otros planes, no, no voy a poder asistir. Me va a preguntar por qué, ¿te pasó algo malo? No, le cuento, no, porque me voy con una chica. Porque te enamoraste, agarramos sí. La autopista Buen Aire. Sí. ¿Te lo permite? Me dicen que por ahí te dicen, pero que no se te haga costumbre. Ah, o sea, te enamoras de una piba que quiere salir de repente. Eso sí. O sea, vos no podés salir con una chica que no sea de la región. No, yo puedo salir con cualquier persona. Ah, bueno, con una chica. Vos te vas a enamorar de una piba. Sí, y o después sea, te terminás casando, ahí se te puede complicar o no. No, no pasa nada. Sí, o sea, ella me tiene que aceptar con. Ah, vos le, primero le tenés que decir, mirá, yo soy de la religión Umbanda. Y sí. Y si yo te estoy, acepta, sí. Yo estoy saliendo con una. Bueno, no estoy saliendo, me estoy viendo con una piba de Lugano, sabe que yo soy de religión, todo. Ella va a la iglesia, es evangélica. Ah, ella es evangélica, tu novia. Sí. Digamos que con la que está saliendo ahora. Sí. Y ella respeta. ¿Y qué diferencia hay entre para ella o para vos? No, ¿qué te recomendó? Ella no me dice nada, ella respeta mis decisiones, todo. Y está orando por vos. Ella siempre que va a la iglesia pide por mí todo, que no me pase nada, que me vaya todo bien. No, pero, o sea, no hay mucha diferencia, porque sería casi todo lo mismo. Y aparte, es lo mismo y nada más que tiene mala fama la religión Umbanda por tantas cosas que, o sea, las personas, no uno. Otras personas, o sea, las personas de afuera, hay muchas que usan para la religión, para hacer maldad, para hacerle mala fama, para estafar personas, y eso está mal. O sea, lo que está mal está mal, a Dios no le gusta. Y sí. Que hacer, por más que sea la religión humana, ahora en el caso tuyo, si vos sos buen pibe, si vos lo que querés es, por ejemplo, el bien, ¿por qué no seguir a esta chica que es evangélica? Yo tengo entendido, como vos dijiste, tal cual, porque inclusive los curas nos enseñan que hay que hacer el bien, obviamente, la religión antigua, o sea, la que conocimos todos, el catolicismo. Exactamente. O sea, como que la Biblia dice así y Dios dice así. O sea, excelente, a mí me parece que excelente. Vamos a pagar el peaje. ¿85? ¿85? Y bueno, son tres ejes. Son tres ejes, son 65. 65. ¿Cuánto vale cada peaje? El otro sale de 25. Este de 15. ¿Acá cuánto vale el auto en este peaje? 25. Y bueno, son dos autos, 50. Este vale 50 y el auto vale 25. Ah, yo te escuché 85. Pero a mí me cobran siempre tres ejes. Gracias, pero no, igual yo no lo pago, yo lo pago al cliente, pero yo para. Yo le estoy diciendo cuál es el que viene y me dice, no me cobran. Te pregunto, mamita, te pregunto. Te pregunto nada más, quiero para informarme. En otro lado, porque me extraña. Pero allá 40, acá 85, madre. Dale, madre, no, labura tranquilo, dale. Te roban mal, hermano, 100 pesos, tan loco, si en todo lado te cobran 40. Yo no te digo hacer un trabajo de hechicería que la gorda reviente como sapo, pero. Señor, guárdanos. Ah, pero son delincuentes, la autopista. La verdad que sí. Vamos a promocionar. Che, lo de la autopista Buen Aire son delincuentes ladrones y no tienen religión. Son toda la manga de chorro. Son mamangas de chorro. Sí. ¿Cómo te van a comer?
cobra 100 pesos para pasar con el auto enganchado. Es una camionetita y un autito Fiat 1. Bueno, sigamos en el tema que estábamos más importante que este. La chica, o sea, sabe que yo tengo la religión, todo. Le mandé videos incorporados. Ella valora todo, respeta. Pero, ¿qué pasa? Hay un tema, o sea, ella respeta todo, la piba me requiere y me lo dice todos los días y todos los días me lo demuestra. Lo que pasa es que a la madre no le gusta, a los padres, al padre tampoco. Pero es la decisión de uno y ella sabe. Yo lo que te recomendaría, lo que hice yo. Yo era católico y mi señora también, nos conocimos como mundanos. Y nunca llegamos a ser católico, siempre fuimos mundanos. Un día conocimos a Jesús, los dos, y los dos seguimos la misma religión, o sea, cristianos. Por eso nos llevamos. Igual hay lucha, igual hay prueba, igual la carne, digamos que la mente natural de uno es como el umbanda, hay un umbanda bueno, un umbanda malo, bueno, sí. Banda cuando empieza a hacer la que quiere, desobedece el ego, el yo, cualquiera, el maya, el mal, y de repente ahí está la consecuencia. Pero hay una parte que a mí me preocupa en teología, que es lo que Dios quiera en definitiva, si orar a Dios para que haga lo que Él quiere, porque el que verdaderamente nos ama es Dios. Entonces agarrar y decirle, mira, Señor, yo quiero estar en tu mano, tener paz, tener una novia cristiana, salir a pasear, igual Dios te va a proteger porque Él no creo que te deje de costado. No, y como si no, te protegería nada más que los humanos. ¿Sí? No, yo creo que Dios es amor, Dios te protege a todo el mundo. Dios protege a todo el mundo, está en todas. O sea, sí. Como la religión humana, sí. Católica. Sí, 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 tal cual. Yo lo que encontré, por ejemplo, en la religión cristiana con tu novia, es paz, mucha paz. Dios es tolerante. También me avisa, me dice, mira, te voy a pegar los dedos si pecas. El pecado es pecado. Hacer las cosas, hacer lo malo, cuando se engañar a una mujer, es incorporarse de una maldad. Y esa maldad no encaja en ningún lado. Ahora, hay que ver para Dios qué son los egúes y qué son los eyúes. Hay que ver si son ángeles que te incorporan o si son ángeles desobedientes o si son ángeles mentirosos. Porque cuando Jesús dijo, cuidado que Satanás es padre de toda mentira, eso nos preocupó, quiere decir que entre Satanás y Jesús hay una diferencia, o sea, hay una enemistad entre ellos dos. Y yo, si quiero agradar a Dios, tengo que seguir a Cristo, como Él dice, y confiar que Él me protege de la maldad mía, de la maldad del otro, de la mentira de uno, de la mentira del otro, de la mente carnal mía, de la mente carnal del otro. Yo pienso que a vos Jesús te ama mucho. Hoy, para que conozcas una novia evangélica, evidentemente Dios te ama mucho. Sí, evidentemente. Ama a su Jonathan desde que era chico, evidentemente habrá conocido tus lágrimas. Y yo, que bueno, soy otro cristiano más, que me gustó siempre este tema, porque por eso trato de. No soy un gran teólogo, pero conozco la palabra y conozco a Jesús. O por lo menos Él me conoce a mí. Sí, todos lo conocemos. Claro, todos lo conocemos, pero por eso sería lindo algún día juntar conmigo, juntar con un amigo. Sí, sí. Porque yo tengo 7 hijos y seguimos derecho, yo bajamos por acá. Estoy derecho. Juntar conmigo para lo que necesites y cuando yo necesite saber algo más de mi banda. Usted tranquilamente sabe dónde vivo. No, yo te llamo por teléfono. Como quiera. Yo tengo el teléfono de Roberto, de tu tío y de tu mamá. Así que después te pido el tuyo. No hay ningún problema. Yo te paso el Facebook.
igual vas a ver. Sí, igual mi Facebook es Johnny Borba, JONNY, BORBA. Ah, bueno, menos mal que lo grabé, pues yo no lo encuentro más. No, después de... Lo que después, o sea, decir el tema de los Eyú y el Eyú. El Eyú sería como un ángel, o sea, el Eyú. Sí. Sería como un ángel. Es como que el Eyú no peca. Exactamente. O sea, que el Eyú está bien con Dios. No está bien. O sea, no está bien ni mal. No está con ninguno de los dos, está en un punto medio. Es un ente independiente. Exactamente. Ah. Sería como un ángel que está buscando la luz, que busca la luz. Él no se siente condenado, no es un Eyú que él se siente condenado. Por ejemplo, el día del Armagedón, el día del arrebatamiento, el día que todos conocen, el fin del mundo, el día del juicio. Él está preocupado. Encontrar la luz, ¿qué significa? No estar en oscuridad, ni idea blanca. Encontrar la luz es... O sea, no es encontrar, es ganarse la luz. Porque ellos sí lo tienen que ganar. El Eyú no puede hablar con Cristo, que también está en el Espíritu, pedirle la luz a Cristo y pasar a ser un ángel de Cristo. ¿Ya no? ¿Ya está juzgado? Ya está juzgado y el Cristo mismo le dice, te tienes que ganar la luz. Y tú. El Cristo le dice, o sea, Jesús dijo yo soy la luz del mundo. ¿Qué le está diciendo a Eyú? Que él tiene... Él tiene que recuperar la obediencia. Él tiene toda la luz. ¿Está a tiempo todavía un Eyú de recuperar la luz, de recuperar la obediencia en Cristo? Sí. ¿Y qué tiene que hacer para esto? ¿Portarse bien, hacer el bien, incorporar? Hacer el bien, ayudar a los demás, principalmente ayudando a la materia, que sería uno mismo. O sea, yo, el Eyú mío me tiene que ayudar primero a mí y después a los demás. Cuando hablaste con Cristo, le preguntaste bien si está bien esto. Yo le pregunté, me dijo que es el camino que yo elija, es el camino correcto, mientras que lo use para hacer las cosas bien. Ahora, ¿por qué los evangélicos nos dicen, no será que Jesús te está probando en el Umbanda como me probó a mí en el mundo? A mí me probó en el pecado. Me dejó solo y acá a la izquierda, ¿no? Sí, para la izquierda. A mí me probó Jesús cuando en un momento yo elegí, cuando yo me di cuenta que tenía mucha lucha, mucha carga con el pecado, tenía mucha basura, yo agarré y elegí, ¿viste? Y dije, no quiero, yo quiero el cristianismo, o por lo menos quiero paz. Y entonces es como que elegí, ¿viste? Uno lo elige. Claro. A mí particularmente me gusta como todo el mundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la camioneta está asegurada en una compañía de seguro, que es una compañía de seguro firme, grande. No está asegurada en una compañía trucha, porque mañana no sabes si te cubre. Sí. Y para mí, entre la iglesia evangélica y el Umbanda, me parece que la iglesia evangélica me da la certeza o la inspiración de que me da una seguridad de que mi alma no se va a perder. Sí, sí, sí. Me da una seguridad de que yo tengo vida eterna en Cristo Jesús y tengo paz por eso. O sea, la paz, como dijo Cristo, ¿no? La paz que Dios nos da no es la misma que el mundo la da. Exactamente. O sea, nosotros los cristianos también a veces hablamos en lengua. Interpreto que es una incorporación. Sí. O sea, hablan en lengua, los cristianos le dicen. O sea que Jupa, el santo de ellos, que sería como que te llega una energía buena, pero, sí, no, pero no es así. La verdad, o sea, la verdad, mire, le voy a decir la verdad de la milanesa, es así. La verdad es que cuando uno está en la iglesia, ¿no? Y le hacen ocupar, que ellos dicen que ocupa el Espíritu Santo. No, está ocupando la entidad de uno, porque hay muchos Eyú, muchas personas que van a la iglesia evangélica, que eran de religión Umbanda, y así todo. Ellos se dan cuenta, el que fue Umbanda se da cuenta que el que te incorpora. El que fue Umbanda,
sabe que la iglesia evangélica sabe. Nosotros creemos que hablar en lengua es el Espíritu Santo. Pero no. Vos decís que no es. Vos decís que es. Es el mismo yo. O sea, yo le digo porque yo vi a personas. Es un Eyú. ¿Y el Eyú qué hace? Nada, o sea, el Eyú. Intercede, habla por nosotros. Te habla, o sea, cuando llega el Eyú, él te habla, te puede hablar como yo te estoy hablando así con mi propia voz, o te puede hablar con la voz de él. Claro. Y en el mismo idioma de él o en el idioma de nosotros. O sea, el tono y el color de voz es el mismo porque usan la misma cuerda vocal. Exactamente. Pero lo que está diciendo ya depende de él. Depende de él. Él te puede decir, vos le preguntas, qué sé yo, ¿cuándo me voy a morir? No te va a decir. No te va a decir ni más nada. ¿Entendés? Porque él no puede interferir en el destino de la vida. O sea, no puede interferir con la muerte de nadie. O sea, no te puede avisar. Puede ayudarte todo, pero no puede avisarte. Mirá, tal fecha, si te va a morir, qué sé yo, el perro, un ejemplo, ¿no? Claro, no puede profetizar así de esa manera. No puede porque si no estaría haciendo las cosas mal y te estaría avisando. Ah, y ahí ya, eso es peligroso. En vez de hacer un paso para adelante, hace tres para atrás por castigo y además puede lastimar a la persona que le está diciendo. Claro. No, pero, o sea, yo tengo un amigo. Ahora el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 13, 14, capítulo 14, el hablar en lenguas, ¿no? Dice, y recibiré las lenguas, recibiré el Espíritu Santo, y hablarán en lenguas. ¿Eso cómo se interpreta? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Que Corintios capítulo 13, la Biblia dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, hablarán en lenguas. O sea, hablan en lenguas antiguas que ya no muchos no se la escucha o no tiene mucha fluidez. Evidentemente, porque evidentemente es un ente. Sí. Evidentemente, yo escucho que hablan la lengua, es algo que entró y que maneja tu cuerpo, tu mente, tu lengua, tu boca. Por ahí no tu decisión, pero sí. Lo usa que, tu cuerpo. Sí, él puede, qué sé yo, quiere salir justo, cogerse y correr así en diagonal. Puede hacerlo tranquilamente porque él está en mi cuerpo. O sea, si se quiere suicidar o quiere matar tu cuerpo, va y se tira bajo un tren. No, en eso ya no puede porque, o sea, está primero. Mientras Dios que te protege. Hay uno que te tiene que cuidar en serio, ¿viene? El Señor de cabeza es Oyalá. O sea, Dios, nosotros lo representamos por el Pai Oyalá. Sí. Él es el que te cuida en todo momento, que está siempre con vos, igual que tu santo de cabeza. No, Oyalá no es Jesús. Oyalá es Jesús, es Dios. Ah, bueno, pero pará, entonces Dios. Sí, él es. ¿Por qué se le llama Oyalá y no Jesús? Porque está representado con distinto nombre. O sea, son las mismas imágenes. Pero cuando Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya está diciendo su nombre. Interpreto que su nombre para muchos es Jesús. Para nosotros es Jesús. Sí, o sea, para nosotros Jesús es Dios. Yo te pregunto, si vos podés reprender un demonio en el nombre de Oyalá, sí, y echar fuera un demonio en nombre de Oyalá, o lo hace directamente Oyalá. No, lo hace él y uno también lo puede echar. Bajo el nombre de él. O sea, siempre pidiéndole la licencia al Pai Oyalá y pidiéndole pidiéndole licencia, misericordia y pidiéndole protección. Porque se te puede pegar tanto como a vos o como a otra persona que esté cerca de ahí justo. Ah, puede incorporar a otra persona. Ponele, no, estamos haciendo una limpieza, no hay que sacarle un demonio a una persona. ¿Un demonio o qué espíritu? ¿Cómo se llama un demonio? Un Negú. Un Negú. Todo se llama Negú. Sí, o sea, los espíritus malos. ¿Antes de ser demonio qué era? ¿Era un ángel de Dios? Eran personas. O sea, son. Personas que murieron mal. Personas que murieron haciendo las cosas mal, claro. No queriendo cambiar, son todas personas malas. Sí, se transforma cuando muere en un demonio. Demonio, ya no entra al cielo. No tienen permiso de. O sea, no tienen la misericordia
del Padre Shalán y tienen la autoridad para entrar al cielo. Por eso quedan abajo, igual que los Eyú, o sea, no es que van para abajo. Sí, quedan, y estos... quedan en el medio. Sí. ¿Y estos Gauchito Gil que andan por otro lado? El Gauchito Gil nosotros lo tenemos representado como un Egún, ¿no? En nuestra, o sea, en nuestra religión, porque depende de la línea que esté. Nosotros estamos en la línea, Gambinta, que no se representa el... ¿Cómo se llama el ídolo? Es un ídolo, ¿no? Exactamente. El Gauchito está representado por un Egú, igual que el San La Muerte. Mano. San La Muerte y el Gauchito son... San La Muerte y el Gauchito Gil están representados por un Egú. O sea, sí. El Egú es malo. El Egú es malo. Nada que con el Eyú. Te puede cumplir, o sea, si uno le pide, te puede cumplir, te puede ayudar a todo. Pero a cambio de a otra maldad. Exactamente. ¿Y después, por qué tienen maldad? Porque sí. Porque son. Ya, o sea, ya están con esa maldad en persona, murieron con esa maldad y no. Y el placer de ellos es hacer maldad. Exactamente. No lo complace nada más que no sea lo malo. Es todo un tema, la verdad. No, pero. La verdad, es así, o sea, yo como estamos hablando ahora, el Eyú puede llegar a partir de, o sea, de las 6 a las 6 de la mañana puede llegar el Eyú, que es el horario donde baja el sol. Ah, porque le molesta el sol. Exactamente, porque ellos tienen que ganarse la luz. Ah. Ellos se tienen que ganar la luz para poder subir. Ellos no están ni abajo ni arriba, están en el medio, como nosotros. Sí. Ellos se tienen, para poder subir, se tienen que ganar la luz. O sea, están en prisiones de oscuridad. Sí, algo así. No, no oscuro, pero en sombras. Claro. ¿Y les gusta la luz? Ellos quieren ganarse la luz porque les gusta. Los pobre, ellos. ¿No? Exactamente. Pobrecito. O sea... Está como lástima. Y sí. La historia de... Porque de todas maneras es un ser vivo, es una creación de Dios. Es una persona. Ah, es un ser humano. Es un ser humano. Fue ser humano. Que viene y ahora es... en vida, viene incorporando desde hace muchas vidas atrás y levanta, ayudando a personas y ganándose la luz. No es que uno se gana la luz haciendo un trabajo. Vos estás hablando del Eyú. Sí, del Eyú. Tiene que laburar para ganarse, la luz. Como, ahora, como los cristianos evangélicos, por ejemplo, que siguen a Cristo, que están haciendo el sacrificio del bien, lo mismo, también para ganarse la luz. Sí, nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer el bien, ayudar al hermano, como dice las Escrituras, para que el día del juicio tengamos... Estemos todos perdonados. Claro, estemos todos perdonados y podamos... ¿Y qué hace un hombre, en este momento, un hombre que murió haciendo el bien, sí, creyendo en Jesús? Cuando muere un cristiano que creyó bien, que amó bien, que respetó bien, cuando muere, se transforma, pecó. O sea, puede pasar como el Eyú, de tener que ganarse algo más. Puede ser, o sea... Hay que seguir laburando para el bien. Exactamente. Puede ser que una persona cristiana o evangélica o de la misma religión umbanda fallece. Si hizo las cosas mal, el alma... de arrepentirse, hacer exactamente. Bien. El alma queda acá, puede incorporar en otras personas, pero ellos no... eternamente hasta el día del juicio. Ah, exactamente. Él hasta que se gane la luz. Póngale, qué sé yo, el Eyú mío se gana la luz haciendo un trabajo para una persona, se ganó la luz, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo que hacer un trabajo para usted, que es de suma importancia, y si o sí, el Eyú hace trabajo y se gana la luz, se la puede ganar mañana, pasado, de acá un mes, de acá un año. Todo depende. Una vez que se gana la luz, él te dice, hasta acá llegué, te voy a seguir cuidando, pero me gané la luz. Y el que está de santo, o sea, el Eyú de espalda, que sería, mi Eyú sería
todo caso, el de espalda sería el trancarrua. Sería a pasar el primero. Después ocupa otro yo, ocupa la espalda mía. El semáforo a la izquierda. Sí. Esto que es Muñiz, ¿no? Esto es San Miguel Arcángel. No, este es. Sí, Muñiz. Muñiz pertenecería como al partido de Bellavista. No, y. O sea, el qué interesante la experiencia que viste, hijo. La verdad que sí. Interesante. Y mire que yo fui. O sea, yo probé. Ahora que podamos ser amigos, negro. Ojalá. A eso nunca está de más. El amigo siempre se necesita. Che. Yo tengo muchos chicos amigos, viste. Con mi esposa, ella también. Tiene sentimiento, viste, con los chicos. Sí. Siempre. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tuvimos muchos chicos. Y tenemos nietos. Entonces, ese instinto paterno y materno. Sí. Sigue creciendo, no. No va a parar. Fácil. Y sí. Yo fui. Me llevaron a. O sea, yo soy cristiano. Yo estoy bautizado en una iglesia cristiana. Estoy bautizado, tomé la comunión, todo. Sí. Fui a la iglesia. Me llevaron a la iglesia evangélica. Pero no. O sea, yo no. Yo le digo la verdad. Yo era un caso perdido. O sea, yo no tengo vergüenza de decirlo. Nada. O sea, yo estaba metido con malas juntas, tenía malas amistades. Que se mandaban cagada tras cagada. Y yo, o sea, yo lo único que hacía era, te mandaste una cagada, viene ahí, loco. Vamos, quédate acá. Segundo. ¿Hola? Sí, gordo, ya estamos llegando. Ya estamos llegando, estamos por San José. Sí. Chao. Yo, después que falleció mi abuelo, que para mí mi abuelo fue mi padre. Me sentí como con una culpa, que yo tenía la culpa que yo podía hacer algo más, me sentía. Ah, mirá, o sea, como tenías un sentir de hacer el bien y como que te sentías que te faltaba poder. Exactamente. Tremendo. Me quise suicidar. Mirá qué bárbaro. Me metí con la droga, me puse a tomar merca. Me di vuelta de una sobredosis que tampoco me importó porque yo me quería morir. Qué o va. Sea, yo sentía como que el amor de mi abuelo. Vos tenías mucho amor por tu abuelo, ¿no? Para mí es mi papá. Claro, te él crió. Él me crió, siempre estuvo al lado mío, yo siempre estuve con él. Todo me dio él. Un divino, ¿no? La verdad que sí, él sí se ganó el cielo. No se lo ganó, se lo merece. Fue una persona muy buena, siempre ayudaba a los demás. Iba a trabajar siempre, se levantaba a las 5 de la mañana. ¿Y vos crees que él puede estar intercediendo por vos? Él se me presentó en un sueño y me dijo, no es así, empezá a cambiar el hijo. No es donde vos te, donde uno te lleve. Donde vos te sientas cómodo, quédate ahí. Ahora, ¿cuánto hace que te habló el abuelo eso? Y él falleció hace 2 años. Al mes, yo me había metido con las drogas. A los 3 meses me... O sea, volví a nacer después de 3 meses. Claro. Y a los 5 o 6 meses se me presentó, o sea, no en un sueño, porque era como que yo una veía... visión. Yo veía el cuerpo, de mi cuerpo y el cuerpo de él, o que sea, me hablaba. Eso se llama un desprendimiento del alma, ¿no? Eso se llama un desprendimiento del alma y se llama una paradoja. O sea, en la religión misma te dice. Es una paradoja, algo sentí, como que Dios te habló. Algo te pasó y dejó un mensaje. Exactamente. Claro, y vos después por ahí tenés otra visión más. Y eso se va juntando. ¿Pero vos tenés un ministerio pastoral, hermano? Exactamente. ¿Vos un ministerio pastoral? ¿Y por qué no orar con algún pastor y orar a Dios? ¿Sí? Porque si ahora el Señor te presenta, en este caso vos pedís un auxilio para el auto y Dios te manda un auxilio para el alma, porque yo soy pastor evangélico. Sí. Y vos tenés una novia que es cristiana y tu abuelo era el mejor, pero está rodeado de amor. El semáforo para la izquierda. Sí. No, gracias a Dios tengo una madre que siempre estuvo conmigo, las buenas, las malas, nunca me dejó tirado y siempre me habló para bien mío. Claro. Y la verdad que... Serrano.
atrás, acá vive mi pariente, al 1200 vive mi pariente. Hay una casa que se llama Griselda. Griselda. Sí. Creo que es para allá. No, al 1200, ¿para dónde? Para atrás, ¿no? Sí, para atrás. Ah, mira. La otra cuadra. La otra o la otra. Dos cuadras más. Sí, cerraron al 1200. Y o sea, yo fui a la religión porque ya me gustaba, o sea, ya cuando mi primo me habló, me incorporó, ya como que yo sentía que me sentía bien conmigo mismo, me sentía una buena energía, buen ambiente, todo, o sea, me metí, me gustó, o sea, no le voy a mentir, tuve en vez cuando que quise dejar, pero no es... ¿Se habla de la palabra pecado? Y mucho. ¿Sí, no? Sí. ¿Y qué es pecado para la Umbanda? Hacer las cosas mal, hacer maldad es pecado, robar es pecado, drogarse es pecado. ¿Eso al Eyú no le gusta? El Eyú vivió en esa vida de pecados. O sea, te puede aconsejar bien. Pero él no quiere que vos pases por lo mismo. Ah. Ellos te pueden, cuando vos estás girando... Ahora es como que está arrepentido. Exactamente, quiere hacer las cosas bien. Vos estás girando... Y justo hiciste una cagada antes de girar y el Eyú se enojó y no te lastima, te tira al piso nomás, te hace que te caiga. Te hace que te caiga, que vos sientas el golpe y que veas. O sea, y en la iglesia evangélica los que caen es porque tienen pecado. Exactamente. O sea, el que no cae es porque... En la esquina de la izquierda. Está haciendo las cosas bien. Exactamente. Ah. Y el que no incorpora, digamos yo cuando vi a la iglesia cristiana, si no incorporo, si no hablo en lengua, puede ser porque puede ser que lo menos estoy agradando a Dios. Exactamente. Y arrepentirme de pecado. Sí, a la izquierda. También puede ser que tarde en que se despierte y puede ocupar algo en usted. Y empezar a usted a hablar en lengua, adentro de la misma iglesia. Claro. Eso no se lo voy a negar porque es así. Sí. Acá para la derecha. O sea, Dios no es tonto. Lengua, sin lengua sabe si vos estás pecando. Exactamente. Poderoso, ¿no? Esto te da ganas de creer en Dios, ¿no? Y de hacer el bien. Y la verdad que sí. Antes, pues, si vos sos un buen pibe, o sea, al menos tenés las mejores intenciones. Yo tengo buenas intenciones, no soy mal pibe. ¿Vos te quedás o volvemos a Buenos Aires? Yo me quedo acá. No, mire. Y cómo se llama, si me tengo que quedar porque tengo que dar una. Sí. Roberto, tantos años. Y bueno. Y nada, y uno tiene que hacer las cosas bien. Así que fue un gusto. Que tenga buen viaje de vuelta. Vas a mandar un saludito a mi esposa. ¿Cómo se llama? Gladys. ¿No conocía a Gladys todavía? Un saludo, Gladys, le mando un saludo. Muy buen marido tiene, la verdad. El mejor. Decirle que no me deje. No lo deje por nada del mundo, porque la verdad es un buen señor. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos, Vladimir.